Alejandro Magno nació en Grecia en el año 356 a.C. Fue un gran líder y estratega militar que conquistó una gran cantidad de territorios a lo largo del mundo, formando el gran imperio euroasiático. Desde joven, su padre Filipo II de Macedonia le encomendó su educación al filósofo griego Aristóteles. La relación entre Alejandro y Aristóteles fue muy cercana, a tal punto que éste le escribía cartas sobre sus viajes y conquistas. Es en una de estas cartas apócrifas donde Alejandro le menciona al filósofo el aterrador encuentro que tuvo con una bestia desconocida en la India, la cual sería llamada Odontotiranos, o el tirano de los dientes. El Odontotiranos también recibía otros nombres, como Maskelat o Dantes Vara, que significa señor de los dientes. Era descrito como una horrorosa criatura cuya cabeza de color oscuro recordaba vagamente a un caballo, pero que sobre ella tenía tres cuernos incluso más largos que los colmillos de un elefante. Su tamaño es similar al de un elefante asiático. La bestia no le tenía miedo al fuego, se alimentaba de escorpiones, serpientes y peces de gran tamaño. La criatura habita cerca de ríos profundos, además de ser un animal muy territorial. La historia cuenta que Alejandro Magno y su ejército se encontraban acampando en la orilla de un río de la India. Escucharon cómo los árboles comenzaron a moverse y las ramas crujían al partirse. Sorprendidos, vieron cómo una gigantesca criatura con largos cuernos sobre la cabeza emergía de la vegetación en dirección al río para beber. Para ellos, esta bestia era tan grande que podría matar fácilmente a un elefante adulto. Cuando la bestia se percató de su presencia, la furia se apoderó de ella y embistió al ejército. La lucha fue sangrienta. Con sus largos cuernos atravesó el pecho de varios hombres y con sus gruesas patas aplastó la cabeza y el cuerpo de muchos otros. Los soldados caían uno tras otro bajo el ataque incontrolable de lo que sería llamado más tarde Odontotiranus. Los soldados encendieron antorchas para tratar de hacer que la bestia retrocediera, pero esta no sintió ningún temor al fuego, y por el contrario, sus ojos ardían con una furia asesina. Con el paso de los minutos, el número de bajas y heridos iba en aumento. Alejandro entonces dio una orden: distraer a la bestia con una carnada, la cual era una mujer india que habían capturado y tenían en su grupo. La criatura al verla la atacó sin pensarlo y comenzó a devorarla frente a los aterrados soldados. Finalmente, y aprovechando que la criatura estaba distraída, Emendus, duque de Arcadia, quien estaba en las filas del ejército de Alejandro Magno, contraatacó a la bestia y con múltiples estocadas de una lanza, la hizo caer. La bestia había muerto, pero no sin antes haber matado a 26 soldados y dejar heridos gravemente a otros 52. Algunos relatos dicen que el grupo consistía en 300 hombres, otros que eran 1300 soldados. Lo cierto es que todos tuvieron que trabajar para hacer que la bestia cayera. Tras esto, abrieron su estómago, revelando que se alimentaba de escorpiones y peces del tamaño de una persona. Más tarde, habitantes de una aldea cercana les dijeron que esa bestia se llamaba Odontotiranus, o el tirano de los dientes, el cual por siglos había causado innumerables muertes de personas que se internaban en su territorio. Esta historia tiene diferentes versiones, ha sido narrada en varios libros a través de los siglos, sufriendo varios cambios. Uno de ellos es el libro de la vida y las hazañas de Alejandro Magno, traducciones de la historia etíopes, de Wallis Budgie, publicado en el año de 1896. A continuación escucharemos esta versión, que habría sido escrita por el propio Alejandro Magno.
Y la segunda noche, he aquí, vino un monstruo, una bestia que era más grande que un elefante, y cuando se acercó al foso en el que nos habíamos escondido, quiso escapar, pero no pudo. Ahora bien, cuando vi esto, mandé a aquel heraldo que rodease el campamento, y ordenar a los soldados que se pusieran las armas y protegieran esa noche, y les informé acerca de la bestia, una como nunca había visto antes, y les ordené además que encendieran fuego alrededor de ellos, y que cada uno permaneciera en su lugar toda aquella noche. Y cuando la bestia vio a los guerreros, se levantó y se dio a la fuga, pero como huía, a causa de su gran furia cayó en el foso en el que nos habíamos atrincherado. Y ordené a 30 de nuestros poderosos guerreros que se levantaran contra ella y la mataran. Y ellos mataron a esa bestia. Y aconteció que al día siguiente, cuando se hizo de día, mandé a los hombres a que ataran a la bestia con cuerdas, y 300 hombres la arrastraron fuera del hoyo y le abrieron el vientre, y encontraron allí gran cantidad de serpientes y escorpiones y peces más grandes que bueyes, y cada uno de sus colmillos medía un codo de largo, y sus garras eran como las de los halcones. Ahora bien, esta bestia es la más voraz de todas las fieras salvajes de ese país, y desde el momento que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay sobre ellos, ningún hombre jamás pisó la tierra de este país, excepto nosotros. Y cuando hubimos destruido las fieras que nos rodeaban y aquel monstruo que solo aparecía de noche y nunca de día, nos levantamos y partimos de aquel lugar, y llegamos a un bosque lleno de plantas frutales y árboles y arroyos y cursos de agua, y dentro de él había hombres que no podían hablar, y sus rostros eran como caras de cuervos, y sus vestidos eran como pieles de cabra, y empuñaban lanzas en sus manos. Y cuando nos acercamos a ellos, nos arrojaron sus lanzas, y yo ordené a mis jinetes, y cargaron contra ellos, capturando a 6,000 de ellos a la vez, y mataron a 300 de mis hombres. Y aconteció que yendo por aquella región el terror se apoderó de mí, y estuvimos en aquel bosque 7 días, y no encontramos nada para comer, excepto los frutos que allí había. Y partimos de aquel lugar y marchamos hasta llegar a un río, y a su lado había una gran fuente de agua. Y he aquí, una bestia enorme, monstruosa, de apariencia espantosa, que tenía un cuerpo como el de un jabalí, salió sin miedo contra nosotros, y yo ordené a los jinetes en mi campamento que siempre estaban listos para la batalla, y a quienes ninguno podía conquistar por cualquier medio excepto por el decreto de Dios Altísimo, para salir contra él. Y cuando salieron contra el monstruo, este no tuvo miedo en absoluto. Y cuando vi esto, mandé a una mujer que se acercara a él, para que cuando fuera a agarrarla, nosotros mismos viniéramos y la matáramos, y liberáramos a la mujer de sus garras. Ahora bien, cuando el monstruo se acercó y vio a la mujer, se levantó contra ella y la mató, y comenzó a devorarla, como nosotros mismos nos levantamos contra él y lo matamos. Y encontramos en aquella selva multitud de hienas, y a causa de la gran cantidad de fieras que salieron contra nosotros, les mandé que prendieran fuego también a aquella selva. Si esta historia fuera real, ¿qué criatura fue la que vio Alejandro Magno? Existen varias teorías sobre qué animal pudo ser el causante de este ataque. Se ha dicho que tal vez un rinoceronte indio, de nombre científico, Rhinoceros unicornis, fue el que los atacó. Sin embargo, este animal tiene solo un cuerno sobre su hocico y mide 3.3 metros de largo. No se descarta un mamífero prehistórico extinto, similar al Uintatherium, los cuales vivieron durante el periodo Eoceno. Aunque habitaban en lo que hoy es América del Norte, sus grandes cráneos eran gruesos y presentaban 6 hociconos, además de 2 largos colmillos que posiblemente sobresalían de la boca, dándole una apariencia amenazante. Medía hasta 5 metros de largo y 1.6 metros de altura. Se cree que permanecían cerca de las orillas de los ríos.
Otros investigadores han sugerido que la historia pudo malinterpretarse y que la criatura en cuestión era un cocodrilo de las marismas, de nombre científico Crocodilus palustris. Se han reportado ejemplares de hasta 5 metros de largo, pero Alejandro Magno fue enfático en que la criatura que los atacó poseía 3 cuernos sobre la cabeza, por lo que un cocodrilo no encaja para nada con esta descripción. También se ha tratado de relacionar al odontotirano con otro críptido de la India llamado Makara, aunque difícilmente podrían ser la misma criatura, dado su descripción. Se ha mencionado además que el Odontotyrannus podría ser un ejemplar sobreviviente de alguna especie de dinosaurio ceratopsio similar al extinto Triceratops. Aunque esta especie vivió solo en América del Norte, medía hasta 8 metros de largo y una de sus principales características es que tenía 3 largos cuernos sobre su cabeza. Por otra parte, también se han tratado de relacionar dinosaurios terópodos carnívoros, como lo fue el Carnotaurus, el Ceratosaurus o el Allosaurus. Aún así, no se tiene ninguna evidencia que avale esta teoría. Por último, en la actualidad tenemos algunos animales que poseen 3 cuernos en la cabeza, como lo es el Trioceros johnstoni, un camaleón que se encuentra en África Central, mide máximo 30 centímetros y tiene 3 cuernos en la cabeza. Tal vez en aquella desconocida región selvática de la India habitara un reptil mucho más grande y monstruoso, con características similares a este camaleón. Muchos consideran que la historia del Odontotyrannus es solo un mito. Tal vez Alejandro Magno exageró su descripción, creando un ser muy diferente al que realmente vio. Otros consideran incluso que dicha carta entre Alejandro y Aristóteles podría ser falsa y contener hechos imaginados por otra persona. Hasta el momento, esta criatura se une a la lista de seres misteriosos de la criptozoología.